La discusión en los últimos días, luego de que se conociera la intención del gobierno de recortar parte de su presupuesto. Desde la Universidad de la República, el Instituto Pasteur y también varios científicos destacados, entre ellos el coordinador del GACH, Rafael Radi, y el virólogo Gonzalo Moratorio, han cuestionado esta decisión y le han reclamado a las autoridades que se revisase. ¿Qué pretendían hacer y cómo va a quedar finalmente el presupuesto de la ANI? Vamos a conversarlo con Hugo Donner, que es representante del sector empresarial allí en la ANI. ¿Qué tal, Donner? Bienvenido, gracias por atendernos. Hola, buen día, gracias por la invitación. Buen día. Para pasar en limpio en este momento que estamos, porque se habló de esta disminución del presupuesto, luego desde el gobierno se abrió la posibilidad de que esto fuera revisado. En este momento, al día de hoy, ¿en qué estamos respecto a eso? Bueno, primeramente me gustaría dar un paso atrás porque yo creo que se ha manejado muy mal el tema. Y además quiero primeramente aclarar que yo me siento con mucha libertad de opinar porque no tengo dependencia política, a diferencia de otros tres de los cinco directores que sí son nombrados políticamente. Primero que nada, es muy desafortunada la elección de la palabra recortes. No ha habido recortes. El presupuesto que Rentas Generales o que el gobierno le ha dado a la ANI para manejar y también de las otras fuentes, en el 2021 y en el 2020 fue exactamente el mismo o incluso algo mayor que en el 2019 y en años anteriores. Lo que sí ha habido ha sido recortes y muy fuertes en el 2020, un poco menos fuertes quizá en el 2021, y eso va a ir suavizándose, en la asignación de esos fondos a la firma de nuevos contratos para nuevos instrumentos, simplemente porque esa plata ya estaba comprometida desde ejercicios anteriores. O sea, es como después podemos profundizar en las razones de esa situación y cómo se gestó y cómo se originó. Pero quiero insistir, los fondos que va a ejecutar la ANI en el 2021 y que ejecutó en el 2020 fueron iguales o mayores que en todos los años anteriores. O sea, no es un recorte desde lo estrictamente lo presupuestal, pero sí ha tenido, a partir de la asignación de los recursos, ha habido o se pensaba en limitar el acceso a literatura científica, a las becas postdoctorales, había, digamos, recorte, llamémosle, en esos ítems. Sí, no, prácticamente en todo. Donde más recortes, si lo quieren llamar de esa manera para que se entienda fácil, pero que insisto, no lo son, donde más ha habido es en la parte de innovación, o sea, en la parte de proyectos de empresas, no tanto en los de investigación. La parte de investigación se ha tratado de cuidar lo más posible, primero porque hay muchas rigideces. Todo lo que es el SNI, que es el primer rubro que destina la ANI, eso no se puede modificar, y muchos de los programas de investigación se han mantenido como están, muchas de las becas se han mantenido como están, lo que sí se ha hecho es, vista la situación de caja y para no caer en una cesación de pagos a mitad del año, no poder pagar los sueldos, no poder pagar a los becarios que están en el exterior y que dependen de eso, no cortar los fondos de las investigaciones que están en curso. Para poder hacer todo eso, dada la situación de compromisos previamente contraídos y que el presupuesto no ha variado, entonces lo que se hizo fue temporariamente cerrar algunas ventanillas durante un tiempo, volverlas a abrir después, disminuir algunos de los nuevos contratos en algunos de los instrumentos. Y eso da los números que se han estado manejando, pero no se los puede mirar así solo sin ver a qué se debe y el panorama completo, ¿verdad? Donner, el año pasado se habían cerrado las ventanillas de emprendimientos e innovación. Había dicho Caiafa el año pasado que esto iba a ser por un par de semanas nada más. ¿Reabrieron esas ventanillas o siguen cerradas? No, reabrieron incluso en el año pasado mismo. Uh-huh. Sí. ¿Y cuáles son las que entonces ahora no se abrirán o permanecen cerradas? No, ninguna. Todos los instrumentos están en operativos. Simplemente el cupo del presupuesto general aplicado a algunos de esos instrumentos se ha disminuido para los nuevos contratos a firmar en el 2021. Pero el gasto total
terminado el 2021, así como fue en el 2020, va a dar la misma cifra que siempre. Simplemente la proporción de los gastos ya comprometidos al empezar el año, por distintas razones, en el 2020 fueron muchísimo mayores de lo que venían siendo al empezar cualquier año normal. Entonces, el margen que quedaba para firmar nuevos contratos para los instrumentos a partir del 2020 y a partir del 2021 es menor. Pero no ha cambiado el concepto. Ojo, hay un tema un poco diferente y que todavía está abierto y que es el tema de Timbó. Uh-huh, ese sí. Si quieren después lo discutimos, pero en lo que hace a los instrumentos normales de manejo del ANI, la situación es esa que los relaté. Pero, Donner, una consulta. No, precisamente no es lo que se está cuestionando por parte de la comunidad científica, el tema de que se haya bajado, más allá de si se usa o no la palabra recorte en el presupuesto, la redirección de eso, de ese presupuesto precisamente. ¿No es algo que se está cuestionando por parte de la comunidad científica, el tema de que se disminuyan esos contratos para innovación y para otras áreas específicas de la tarea que realiza la ANI? Por supuesto, pero la única manera de no hacerlo era aumentar significativamente la partida que pasa economía o rentas generales al ANI. O sea, no. Y eso, en ¿Y este eso año, no era, no era viable? De... Bueno, no es, eso no es prerrogativa del ANI. No, eso está hay que claro, pero. ¿No se planteó por parte del ANI si era necesario? Por supuesto, tanto este directorio como todos los anteriores. Supongo que desde la creación del ANI, salvo el primer ejercicio, no han parado de reclamar nuevos fondos y aumento de recursos para el ANI y para todo el sistema de ciencia y tecnología del país. ¿Y por qué cree usted que el gobierno ahora abre la posibilidad de rever el presupuesto, según dijo el propio ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira? ¿Es porque el presupuesto puede modificarse o en todo caso se considera que es exiguo para la necesidad que tiene hoy por hoy la ciencia y la tecnología en nuestro país? Perdón. Todos estamos de acuerdo en el gobierno, en la oposición, en todos los sectores, hasta las amas de casa, de que el gasto en ciencia y tecnología o la inversión en ciencia y tecnología en el país es vergonzosa. Todos partimos de esa base. El tema es muy complejo y yo creo que la discusión de todo esto deja mucho que desear. No, pero a lo que voy, perdón, Donner, a lo que voy es que si el propio ministro de Educación admite que la inversión o que el presupuesto puede reverse y hacer un esfuerzo mayor es porque está precisamente confirmando que hay un recorte, aunque usted no quiera usar esa palabra, o una reestructuración del presupuesto para las actividades de la ANI, ¿o no es así? No, insisto, no es una reestructuración del presupuesto. Hay otro tema aparte que es una reestructura funcional en ANI, que también es otro tema, pero si estamos hablando de gasto, del presupuesto y de los instrumentos, insisto, no ha habido una reestructura y no ha habido un tal recorte, simplemente una reasignación de que si me paso en los gastos un año, puedo gastar menos el año siguiente, pero si la suma da lo mismo al otro año, puedo empezar, no digo de cero, pero de una situación mucho más saneada. No se ha gastado menos. Y por supuesto que yo no quiero meterme en lo político porque no es mi tema y no me corresponde, pero siempre se le puede pedir a un gobierno más gasto y puede endeudarse, puede emitir y generar inflación, puede sacarle a otros sectores. Eso no le compete al ANI. No nos olvidemos que el ANI es un organismo ejecutor de políticas que le deberían venir dadas. Donner. Usted recién mencionó al pasar una reforma funcional. Entre los elementos funcionales está la eliminación del cargo de secretario ejecutivo. Usted en una carta en el semanario Búsqueda la defendió. Sin embargo, desde gente del ámbito de la ciencia, se ve al secretario ejecutivo que tenía la ANI como una garantía de que los proyectos, la asignación, todo el funcionamiento de la ANI fuera técnico y no teñido por lo político. Y ayer el CONICIT, en una resolución unánime, que la votaron también los representantes de las universidades privadas, de la Cámara de Industria, defiende que permanezca el cargo de secretario ejecutivo. ¿Ustedes se mantienen que hay que eliminarlo? Yo no sé si yo fuera el presidente, si lo hubiera eliminado o no, pero sí estoy de acuerdo con lo que se ha actuado. No es cierto que la figura del secretario ejecutivo
dé un balance de poder porque tal cosa no tiene sentido. La Secretaría Ejecutiva o Gerencia General siempre ha sido una extensión de la figura del presidente. Tampoco quiere decir que introduzca una figura técnica. Todos los que estamos en la ANI de alguna manera somos técnicos. Pero se llena por concurso ese cargo, ¿no? Y justamente sí. Se llena por concurso y está ajeno a cualquier alineamiento político. Sí, como también son técnicos todas las gerencias y las figuras que están en la pirámide, ¿no? De hecho, esta reestructura yo creo que le ha dado un carácter bastante más técnico al diseño de los instrumentos y a la gestión desde la base y no desde arriba. O sea, esto es mucho más bottom-up que top-down, a pesar de que parezca lo contrario. Yo creo que hay un... Más allá, el CONICET planteó más que nada un tema de legalidad, de que si la ley dice que tiene que existir el cargo, entonces tiene que existir el cargo. Se ha buscado asesoramiento legal de un lado y del otro y es discutible, pero eso puede ser, eso tiene sentido. Ahora... Por otro lado, figuras como Edgardo Rubianes, que había presidido la ANI, han hablado de que la figura de gerente general en realidad existe en distintos ámbitos o figuras similares al de la propia ANI, ¿no? Por ejemplo, el de la CND, en el INAC, y que tienen esos sueldos porque como compiten en el derecho privado, sí. Entonces tienen que tener sacar a los funcionarios o a los trabajadores, o en este caso al secretario, de competirlo con el mercado y sacarlo de allí. Sí, yo creo que el tema de haber manejado los sueldos y que sean altos o bajos embarró la cancha, que no pasa por ahí la cosa. Pero sí pasa el tema de la redefinición de la pirámide. O sea, es cierto que en una organización como la ANI, muy profesional, extremadamente eficiente, quizá los seis niveles jerárquicos que había eran excesivos para una estructura de 70 personas. Innecesariamente, además. Yo estoy de acuerdo con esta reestructura que se ha hecho. Quizá la figura de un secretario ejecutivo sea válida y pueda tener lugar, pero no, para mí no afecta el tema de la estructura de poder o del balance de poder o de las decisiones o de técnico versus político. Creo que no pasa por ahí. Pero el tema del gasto, por ejemplo, del dinero del que dispone la ANI, cuando hay este tipo de cargos con esos sueldos tan importantes, ¿afecta también a lo que tienen predeterminado? ¿Usted está de acuerdo con esta remoción de cargos que se hizo de dos figuras que ganaban más que el presidente, por ejemplo, de la ANI? Insisto, si yo estuviera a cargo 100%, cosa que no me gustaría, sería bueno... No sé si lo hubiera hecho. Sí, la redefinición y la reestructura creo que tiene mucho sentido. Con respecto al ahorro que significan esos sueldos, en un presupuesto de 1.300 millones de pesos de la ANI, del orden de 10 millones de pesos de ahorro, es importante, significa unas cuantas becas más por año, algo más que se puede hacer, pero no es esa la razón. Quiero precisar algo. ¿Se saca el cargo de secretario ejecutivo porque se cree que funciona mejor o para ahorrar ese dinero y poder tener un dinero más para financiar becas? Lo del dinero es bienvenido, pero no es la razón. Es porque se piensa que con la reestructura, con el presidente asumiendo funciones ejecutivas y de gestión, pero sobre todo la redefinición que se hizo a nivel de gerencias, de áreas y de funcionamiento del... la definición de los instrumentos de abajo para arriba y de participación de todos los coordinadores y los gerentes desde el inicio de los instrumentos, se va a hacer más eficiente y se va a poder avanzar en estrategias nuevas que se quieren encarar y de lo que deberíamos estar hablando de ahora en adelante. Donner, justamente de lo que teníamos que estar hablando hacia adelante, el tema presupuestal y esta reapertura del presupuesto que hace... que anunció que va a ser el ministro da Silveira. Esto tuvo unos reclamos concretos de gente que ha trabajado mucho este tiempo, como Rafael Radi, Moratorio y otros científicos que se han manifestado públicamente a favor de que haya más dinero para la ANI. En caso de que esto suceda, ¿cuál es la prioridad? ¿A dónde tiene que ir ese dinero?
ver, primero, creo que por más que la ANI ha estado en el centro de este tipo de decisiones y discusiones, yo creo que no debería ser así. La ANI ha generado políticas, ha definido instrumentos, ha conseguido recursos, ha hecho una cantidad de cosas, simplemente porque no lo hicieron quienes lo deberían hacer. La ANI es un brazo ejecutor de políticas que deberían venir dictadas desde el gobierno, desde el CONICET, desde otras organizaciones técnicas. No ha sido así, pero ¿cómo se gasta en ciencia y tecnología? Creo que no le compete a la ANI definirlo. De todas maneras, es una discusión fascinante que deberíamos encarar. Obviamente, los presupuestos destinados a ciencia y tecnología deberían ser muchísimo mayores. Estamos más que de acuerdo con Radi, con Moratorio y con los otros miles que han opinado. La cuestión es cómo, de qué manera y con qué objetivo. O sea, estamos muy acostumbrados en Uruguay, no solo en este tema, sino en todos, y esto que voy a decir seguro que me va a granjear muchos enemigos, a que todo se arregla con más plata. Y si bien es necesaria la plata, porque no, nada se hace gratis, el tema es muchísimo más complejo. La cuestión es que la ANI no debería ser el único financiador de la ciencia y la tecnología en Uruguay. De hecho, no lo es. La Universidad de la República invierte muchísimo más. Pero la verdadera discusión es cómo se logra que toda la sociedad genere esas inversiones, esa forma de ver la ciencia como fundamental para el progreso. Esta llamada de atención con la pandemia un poco nos abrió los ojos, pero no puede ser que necesitemos un shock de este tipo para darnos cuenta de lo evidente. La ciencia y la tecnología son la base del progreso, y eso ni siquiera debería ser necesario decirlo. Pero por ejemplo, la ANI, no puede ser que la ANI tiene 13 años. Eso es muy poco para la historia de este tipo de institución. Está muy bien que la ANI sea el rompehielos que abre el camino, pero atrás debería venir toda la sociedad alineada, sobre todo las empresas privadas, las universidades privadas. El tema es cómo hacemos para que se suban a ese barco del que la ANI debería abrir el camino nada más, pero no puede ser el único responsable de darle plata a la ciencia y tecnología. Esa es una respuesta demasiado sencilla y que no debería ser así. ¿Y era una verdadera fiesta la ANI, como dijo Da Silveira, Donner? Bueno, me siento un poco responsable de eso porque estuve en el directorio anterior también. No, yo creo que fue desafortunada la elección de la palabra, si bien el concepto se entiende. Si por fiesta se quiere decir exceso de definición, exceso de gasto, instrumentos, sin pensar demasiado en cómo se van a financiar, pero cuando uno dice fiesta, piensa en que nos dábamos la gran vida dentro de la ANI. O que, ¿usted o que qué hacía? ¿Pasaba la música? ¿Guiaba el trencito? ¿Qué hacía en la fiesta ahora? Claro, no, realmente no me parece una palabra afortunada, pero el concepto sí se entiende. O sea, se gastó muchísimo más de lo prudente y con un pico en el 2019. O sea, este es un fenómeno que no es nuevo. Desde hace muchos años que la ANI tiene esta situación y se encontraron los mecanismos para ir pateando para adelante el problema. El tema que siempre ayudó es el siguiente, que son conceptos difíciles de manejar para el que no está dentro. Se hace el POA, eso quiere decir cuánto se piensa gastar en el año siguiente, pero nunca se gasta el total, siempre hay lo que se llama un porcentaje de ejecución. Ese porcentaje, el máximo que se ha llegado históricamente ha sido el 94%. Eso quiere decir que hay un 6% que queda disponible. Otros años que ha sido el 85%, queda un 15% disponible. Entonces, entre otras razones, más algún refuerzo circunstancial que se ha conseguido, más renuncias que ha habido a los proyectos, eso hace que se puede ir pateando la pelota para adelante, pero llega un momento en que no se puede patear más, porque el presupuesto está fijo en pesos, bien, hay gastos que son en dólares, hay una cantidad de gastos que están indexados, bien, por la inflación. Bien, Donner, queda abierto el tema, hay más aristas para discutir, pero bueno, los recursos nunca son suficientes, el tiempo tampoco. Le agradecemos mucho estos minutos aquí en Desayunos Informales. Al revés, muchas gracias a ustedes y estoy a las órdenes. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Pase bien.